Con alegría estamos celebrando también en esta ocasión nuestro culto, el cual corresponde al el 15º domingo después de Pentecostés. Dice el salmista: Señor, tú eres justo, rectos son tus decretos, trata a este siervo tuyo de acuerdo con tu amor, enséñame tus leyes. Amén. Y que al celebrar juntos y a través de este medio podamos sentir que Dios, con su misericordia, su justicia y su amor, está en medio nuestro y que Él también nos enseña y que podamos comprenderle, que podamos aprender acerca del perdón, especialmente, que será el tema una vez más a partir del Evangelio y las demás lecturas. Damos gracias entonces a Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo por poder convocarle esta mañana y celebrar. Y vamos a dar comienzo también alabando a Dios, cantando en primer lugar El cielo canta alegría, canción 163 del cancionero Canto y Fe. El cielo canta alegría. Alabad al Señor, número 168. Alabad al Señor, número 168, una canción basada en el Salmo 117. Salmo 117, que también podemos leerlo íntegramente si deseamos luego, ¿sí? Así que alabad al Señor. Alabad al Señor, naciones, todos pueblos, todos alabadle, porque ha engrandecido sobre nosotros su misericordia, y la verdad del Señor es para siempre, aleluya, amén. Y la verdad del Señor es para siempre, aleluya, amén. Alabad al Señor, naciones todas, pueblos todos, alabadle, porque ha engrandecido sobre nosotros su misericordia, y la verdad del Señor es para siempre, aleluya, amén. Y la verdad del Señor es para siempre, aleluya, amén.
Vengan, adoremos al Señor. Gloria a Dios, nuestro Padre poderoso. Gloria a Cristo, el Señor. Y al Espíritu que habita en nuestras almas por los siglos. Amén. Y también queremos prepararnos en oración en esta mañana. Queremos pedirle a nuestro Dios, especialmente por aquellas cosas que nos pesan, que nos preocupan, que deseamos que Él conozca. Oremos. Dios y Padre, te damos gracias porque podemos dirigirnos a ti con toda confianza, seguros de tu amor y misericordia. Te agradecemos cuando podemos reconocer no tan solo la magnitud de nuestros pecados, sino también pedirte perdón a ti y a quien hemos ofendido o lastimado. Perdónanos cuando alguien nos pidió perdón y no se lo hemos otorgado, generosos, sino que lo retuvimos, olvidando que tú mismo nos has perdonado siempre y nos enseñas a perdonar del mismo modo, con ese amor tuyo con el que tú nos perdonas a nosotros. Limpia, te suplicamos, nuestros corazones y mentes para que podamos vivir en nosotros tu Santo Espíritu y podamos ofrecer los frutos que deseas, que brindemos, que mostremos en nuestra vida. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad de nosotros. Jesús, ten piedad de nosotros, Jesús, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad de nosotros. Así leemos en el Salmo 119, versículos 165. Los que aman tu enseñanza gozan de mucha paz y nada los hace caer. Amén. Gloria a Dios en las alturas. Gloria, gloria, gloria en las alturas a Dios. Gloria, gloria, gloria en las alturas a Dios. Y en la tierra paz para la gente que ama al Señor. Y en la tierra paz a la gente que ama al Señor. Vamos a tener un momento de oración para predisponer nuestro espíritu para escuchar la palabra del Señor. También vamos a tener un momento de canto para también nuestra mente vaciarla de todas las preocupaciones que podamos tener y poder recibir esa palabra que vamos a estar compartiendo en esta mañana. Oremos. Querido Padre, bendice, te suplicamos, tu palabra que ahora hemos de leer y compartir, de tal modo que podamos comprenderla y también disponer nuestras vidas para hacer tu voluntad. Amén. Amén. Cantamos juntos la canción Gloria a Dios, la canción número 384. Gloria a Dios.
a Dios. Dios en las alturas, todo el mundo cantará, y hasta aquellos que te ignoran a tus pies se postrarán, y hasta aquellos que te ignoran a tus pies se postrarán. Gloria a Dios en las alturas, todo el mundo cantará, y hasta aquellos que te ignoran a tus pies se postrarán, y hasta aquellos que te ignoran a tus pies se postrarán. Por el pan de cada día, gracias Señor. Por la luz y la alegría, gracias Señor. Por la vida y el amor, gracias Señor. Por la gracia recibida, gracias Señor. La 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 la. La 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 la, y hasta aquellos que te ignoran a tus pies se postrarán, y hasta aquellos que te ignoran a tus pies se postrarán. Y así como dimos gloria a Dios en las alturas con esta canción, queremos también hacerlo con las palabras del salmista en el Salmo 103. Salmo 103, que es un canto de acción de gracias a la bondad y la fidelidad de Dios, quien perdona a todos los fieles y los colma de bendiciones. Salmo 103, versículos 1 al 4 y luego 9 al 12. Dice así el salmista: Bendice, alma mía, a Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice, alma mía, a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus maldades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias. No contenderá para siempre, ni para siempre guardará el enojo. No ha hecho conforme con nosotros, conforme a nuestras maldades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Cuanto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Amén. Amén. Cantamos juntos la verdad de tu palabra. La verdad de tu palabra es la luz de nuestras almas, es el sol de nuestras vidas. Es un canto de esperanza, aleluya, aleluya, aleluya. Y de uno de los profetas menores, el profeta Miqueas, también encontramos esta misericordia que Dios tiene con nosotros para perdonar nuestros pecados. Dice el profeta Miqueas en el capítulo 7, ya al final, versículos 18 al 20. ¿Qué Dios hay como tú que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad? No retuvo para siempre su enojo porque se deleita en la misericordia. Él volverá a tener misericordia de nosotros,
sepultará nuestras iniquidades y echará a lo profundo del mar todos nuestros pecados. Mantendrás tu fidelidad a Jacob y a Abraham tu misericordia, tal como lo juraste a nuestros padres desde tiempos antiguos. Amén. Amén. La verdad de tu palabra. La verdad de tu palabra es la luz de nuestras almas, es el sol de nuestras vidas, es un canto de esperanza. Aleluya, aleluya, aleluya. Y el apóstol Pablo, en la carta de Romanos, como venimos haciendo estos domingos, en su parte práctica, que es la parte donde el creyente pone sobre el terreno todo lo que la doctrina le enseña, en el capítulo 14, versículos 7 al 12, nos dice lo siguiente: ninguno de nosotros vive para sí y ninguno muere para sí. Si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Cristo para esto murió, resucitó y volvió a vivir, para ser Señor así de los muertos como de los que viven. Tú pues, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo, pues escrito está: vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. De manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Amén. Amén. Aleluya. Aleluya, 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 aleluya. Aleluya, 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 aleluya. Y en esta ocasión, en esta celebración, está apartado para la reflexión el pasaje según San Mateo, capítulo 18, versículos 21 al 35. Dice así el Evangelio: entonces Pedro se acercó a Jesús y le preguntó: Señor, ¿cuántas veces debo perdonar a mi hermano cuando me ofenda? ¿Hasta siete veces? Jesús le respondió: no te digo que hasta siete veces, sino hasta 70 veces 7. Por eso, el reino de los cielos se parece a un rey que quiso ajustar cuentas con sus servidores. Al comenzar le presentaron a uno que le debía 10.000 talentos. Como éste no tenía con qué pagar, el señor ordenó que para saldar la deuda lo vendieran con su mujer, sus hijos y todos sus bienes. Pero el servidor, arrojándose a sus pies, le suplicó: ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo. El Señor se compadeció de aquel servidor, lo dejó ir y le perdonó lo que le debía. Cuando aquel servidor salió, encontró a uno de sus compañeros que le debía 100 denarios. Lo tomó con fuerza y casi ahorcándolo le dijo: págame lo que me debes. Su compañero, arrojándose a sus pies, le suplicó: ten paciencia conmigo y te lo pagaré.
Pero él no aceptó, sino que fue y lo metió en la cárcel hasta que le pagara lo que le debía. Sus otros compañeros, al darse cuenta de lo ocurrido, se entristecieron mucho y fueron a informar a su señor acerca de todo lo sucedido. Entonces el señor mandó llamar a aquel servidor y le dijo: «Servidor malvado, yo te perdoné toda aquella deuda porque me lo suplicaste. ¿No debías tú también compadecerte de tu compañero como yo me compadecí de ti?» Y su señor, enfurecido, lo entregó a los verdugos hasta que pagara todo lo que debía. Así también mi Padre Celestial hará con ustedes si cada quien no perdona de corazón a su hermano. Amén. Que Dios bendiga su Evangelio, la buena noticia de la salvación en nuestras vidas. Aleluya. Aleluya, 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 aleluya. Aleluya, 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 aleluya. Y que el Señor derrame sobre ustedes paz y bendición. Amén. Nuevamente en esta ocasión somos invitados a reflexionar acerca del perdón, del pecado y también de ofrecer y de pedir perdón a Dios y a nuestro prójimo. ¿Y cómo hacer esto? ¿De qué manera? ¿En qué condiciones? ¿Con qué parámetros? ¿Sí? ¿Cómo debemos actuar y proceder con el perdón y el pecado? Y como ya habremos escuchado, perdón es pasar por alto la ofensa. Es no castigar por la ofensa. Es olvidar, también es olvidar. Así como decía el texto bíblico que Dios hizo con su pueblo, ¿sí? Él muchas veces directamente olvidó el pecado de su pueblo, olvidó nuestros pecados. Y sabemos que mayormente en nuestra sociedad no perdonamos. Esta es la realidad. En nuestro mundo mayormente no perdonamos las ofensas, sino que seguimos pensando que el camino para resolverlas es la venganza, devolver mal por mal, o guardar indefinidamente aquella factura que vamos a pasar a mi prójimo en cualquier momento. ¿Sí? Esta es la manera en que muchas veces encaramos esta cuestión. Tampoco somos de practicar el reconocimiento, el arrepentimiento y admitir nuestros pecados y nuestras faltas. Solemos tener, claro está, mucha facilidad para descubrir el mal ajeno, ¿sí? La paja que está en el ojo ajeno, pero como dice Jesús, nos cuesta mucho ver la viga que tenemos en nuestro propio ojo. Así que es muy bueno que estemos reflexionando sobre esto. Por otro lado, gracias a Dios, muchas personas saben perdonar. Hay algunas que perdonan las ofensas hasta asombrarnos, ¿sí? Nos asombramos de ver con qué mansedumbre, con qué paciencia, con qué benevolencia tratan a quienes le ofenden. Es decir, como dice la canción, no todo está perdido. Gracias a Dios. Queda entre nosotros tantas mujeres y tantos hombres, tantos seres humanos, creyentes, y a veces no creyentes, pero que obran también así. Buscan siempre
el perdón, la reconciliación y, como vamos a ver también tan importante, la paz. La paz, la convivencia, ¿sí? El encuentro del ser humano entre sí no es posible si no hay perdón. Así que, qué importante poder estar meditando sobre esto. Tal vez ustedes y nosotros todos, al escuchar la palabra perdón, estamos pensando en aquella persona que nos perdonó, ¿sí? Que nos regaló la paz de su perdón. Tal vez estamos pensando en la oportunidad que tuvimos de perdonar y así también lo hicimos. O tal vez también estamos cargando con ese perdón pendiente que todavía no pudimos ofrecer. Porque es así, el perdón nunca es un juego, es algo muy delicado, muy importante y serio. ¿Sí? Así que ofrecer el perdón, recibir el perdón, pero también retenerlo, es algo que siempre es difícil. Y el apóstol Pedro, y seguramente todos ellos, los discípulos, habrán estado pensando en esto porque alguna dificultad habrán encontrado en esto de perdonarse. Y él preguntó, ¿cuántas veces tengo que perdonar a quien me ofende? ¿Sí? Y tal vez nosotros mismos ya quedamos pensando en aquella vez que dijimos, es la primera y última vez que te perdono. No me vuelvas a hacer esto porque no te voy a perdonar más. Y después de aquella amenazante advertencia, recién entonces, llegamos a decir, te perdono. Perdonar dos o tres veces ya es difícil para nosotros. Y cuando escuchamos a Pedro ofreciendo perdonar siete, caramba, esto es más difícil todavía. Pero Jesús lleva esto a niveles mucho más incomprensibles para nuestra mentalidad, que siempre estamos calculando cuánto puedo ofrecer. ¿Hasta dónde voy a llegar con mi ofrecimiento de misericordia o de perdón? Y Jesús responde enigmáticamente a Pedro, diciéndole aquello de 70 veces 7 tenés que perdonar. Cuando él pregunta si podría ser hasta 7, él le dice hasta 70 veces 7. Con lo cual Jesús está diciendo más o menos, no hay medida, no hay cantidad alguna. No hay forma de pesar el perdón, porque es un don de Dios, infinito. No sabemos cuántas veces nos tocará perdonar a alguien, porque tampoco sabemos cuántas veces hemos de precisar que alguien nos perdone y así nos ponga en paz. No sabemos cuántas veces alguien tendrá que olvidar nuestra ofensa. También Dios. Así que Jesús dice, no hay manera de calcular esto. Seguro que Pedro quedó pensando en lo que Jesús le dijo. Y nosotros también. Ojalá que así sea. Que nos hemos quedado pensando ahora en esto que Jesús dice. Y eso es muy bueno. Porque entonces se abre una puerta para seguir meditando. Inclusive para cambiar de actitud cuando algo nos cuesta realizar en nombre de Jesús y en nombre del perdón que nos llama a tener. Jesús sabe entonces que esto es un asunto difícil y habrá estado mirando la cara de Pedro, la cara de asombro de Pedro. Así que les contó aquella parábola. Pero aclaró de entrada que esto que él va a decirles, que les va a contar, solo es comprensible mirándolo a la luz del mensaje del reino. No quieran entenderlo con la mentalidad del mundo. No quieran con su capacidad, su inteligencia, entender lo que les voy a decir. Solamente lo podrán entender si creen en mí y creen también en la buena noticia del reino.
Es otro canal. Hay que conectarse con otro canal para poder comprender esto. Con el reino de los cielos sucede como con un rey que quiso arreglar cuentas con sus funcionarios. Y ya recordamos qué pasó. Él llamó a arreglar cuentas y vino y trajeron a aquel que le debía un montón de dinero, que no podía pagar. Lo justo, lo acostumbrado y razonable era lo que el mismo texto dice, lo que dice la parábola de Jesús, ¿sí? Venderlo como esclavo, ¿sí? A él, a su familia y todas sus cosas con tal de saldar la cuenta. Pero el hombre que está conectado con la buena noticia del reino, le tuvo compasión, le perdonó aquella deuda y lo dejó libre a él y su familia. Y esto es el reino de los cielos. Pero también el reino de los cielos nos da ojos para ver otras cosas que suceden. Actitudes que el reino de los cielos no puede aceptar, que Dios no puede aceptar. Actitudes como la que tuvo el mismo hombre que fue perdonado y tratado con compasión con un compañero suyo que le debía unas pocas monedas. Miserable él. Lo tomó del cuello, lo metió preso hasta que le pagara lo que le debía. Todo legal, pero tan falto de misericordia, tan falto de el reino de Dios, de la manera de pensar de Dios y de Jesucristo. Muchas veces pasa también entre nosotros que obramos correctamente, pero contrariamente a lo que Dios quiere. Exigimos nuestros derechos y también queremos recibir aquello que reclamamos a toda fuerza, pero no es lo justo, ¿sí? No siempre nuestras exigencias tienen que ver con la justicia y el amor de Dios. Lo que pasa aquí en esta parábola. Y aquí Jesús está agregando una palabrita más a la del perdón, y es la palabra misericordia, con mucha fuerza. Agrega esta palabra. Y misericordia no es otra cosa que sentir en el corazón, dejarse afectar, dejarnos afectar por lo que necesita, por lo que sufre mi prójimo. Este es el camino necesario para poder perdonar. Porque si estamos ante los demás con un corazón de piedra, no vamos a poder compadecernos ni tampoco perdonar. No vamos a necesitar perdonar ni tampoco nos vamos a acordar de pedir perdón. Y aquí vamos a decir que lo del perdón no es un asunto meramente religioso de nuestro interior. Como decía al principio, el perdón, la paz, la reconciliación es indispensable para vivir, para convivir, para estar juntos, en casa, en la iglesia, pero también en la sociedad, donde muchas veces nos pasamos peleándonos unos con otros en lugar de cumplir nuestros roles y responsabilidades. Estamos más ocupados en pelearnos, en pasarnos factura de tantas cosas, en lugar de trabajar para el bien de la comunidad. Jesús, al final de su parábola, dice aquello que es tan claro, claro como el agua. Así hará también con ustedes mi Padre Celestial, si cada uno de ustedes no perdona de corazón a sus hermanos. Y acá debemos decir también que más de una vez decimos, te perdono, pero seguimos guardando el pagaré, la factura. Y muchas veces en momentos en que cometemos nosotros errores y pecados, digo, ah, pero fíjate vos,
lo que me hiciste aquella vez. No te quejes ahora. Es decir, usamos aquella memoria. No olvidamos, usamos aquello que está en nuestra memoria para extorsionar, para hacer un canje por las cosas que nosotros hacemos mal. Esto es un pecado también. Cuando perdonamos de corazón, la deuda debe ser borrada. Debemos sacarla de nuestra mente para siempre y nunca, ni por asomo, pretender que podamos justificar nuestros propios pecados porque la otra persona me hizo algún daño. O porque todo el mundo hace lo mismo, como debe decir. Todos hacen lo mismo, ¿por qué yo no lo voy a hacer? ¿Sí? En el fondo, el tema del perdón es un asunto personal. Personalmente perdonamos y personalmente debemos asumir la responsabilidad de nuestras fallas, de nuestros pecados, de nuestras ofensas. Comparándonos con los demás, siempre es fácil zafar. Vamos a encontrar siempre la excusa para hacer aquello que está mal. Pero si pensamos en todo esto de corazón y según los criterios del reino, seguramente necesitaremos también un cambio de actitud importante. Fíjense ustedes el alcance que tiene el perdón, olvidar la ofensa. Ya en el libro de los Proverbios, allá en el capítulo 17, leemos, 17:9, quien pasa por alto las ofensas crea lazos de amor. Claro, si entre nosotros hay restos siquiera de ofensas, de pecados y cosas que no arreglamos con amor, es imposible querer vivir en paz y querer tener amor entre nosotros. Muy bueno el consejo del libro de los Proverbios. Tenemos que muchas veces pasar por alto aquellas cosas que nos hacen, porque tal vez con eso tenemos una ganancia mucho mayor. Bueno, Jesús dice que incluso tenemos que perdonar a nuestros enemigos, a los que nos insultan, nos persiguen o hacen cualquier cosa en nuestra contra. Así que fíjense ustedes el alcance y el poder del perdón. Y gracias a Dios por quienes lo pueden hacer así, porque el Señor mismo ha de premiarles cuando así procedan. El perdón dado de corazón. Poder recibir un perdón así es como esa sal y la luz que somos llamados a ser en el mundo. Cuando no tengamos medida para perdonar y tener compasión, ciertamente estamos dando un testimonio que va en contra de la corriente de este mundo, que no tiene tales cosas, que no quiere tales cosas. Pero es Cristo mismo que estará presente en aquello que nosotros podamos hacer en su nombre. Y estaremos valorando su entrega, su muerte en la cruz. Estaremos diciendo, en ese Señor creemos. En el reino que Él vino a traer, también creemos. Y no nos conformamos con lo que este mundo ofrece. Podríamos decir que el perdón y la compasión, el perdón dado, ofrecido de corazón, es madre y padre de la paz. La paz crece ahí, en medio de personas que se pueden perdonar. El entendimiento solamente crece allí donde las personas se perdonan, se respetan, se cuidan, ¿sí? Se toman en cuenta como algo valioso, ¿sí? La vida de cada persona es valiosa y tenemos que cuidarla. Con el perdón y la misericordia nos cuidamos el uno al otro para poder entendernos y estar juntos y trabajar y vivir.
El perdón también siempre va acompañado de la bondad, de ese espíritu bueno y alegre que tantas personas pueden disfrutar gracias a su actitud, a su fe en Dios y por lo que hacen en su nombre. También la paciencia, ¿sí? La paciencia de aquella hermana, de aquel hermano que deja pasar, ¿sí? Que deja pasar tantas ofensas y no se entristece tal vez, ¿sí? Y no guarda rencor ni está esperando el momento de cobrarse lo que fue recibiendo. El perdón y la reconciliación, el perdón dado de corazón, es también lugar donde crecen muchos otros dones de nuestro Dios. Que este mensaje sea para todos nosotros una buena noticia, tanto para quienes tal vez en este día pensamos que estamos en paz con nuestro prójimo, que también sea un mensaje para quienes decimos yo, tengo algo que nunca pude resolver. Tengo un perdón que no he podido ofrecer todavía. Y hay un perdón que no he buscado, que no he pedido. Ni a Dios, ni a quien he ofendido. Que ese mensaje también sea de ayuda para ustedes. Para nosotros que tenemos esa inquietud. Y que este mensaje sea una buena noticia, que nos ayude, que nos enseñe y nos acompañe. Amén. Amén. Y ese reino de los cielos que el pastor Dercio acaba demostrarnos tan vividamente en lo referente al perdón, a la paz que debe reinar en la comunidad, lo podemos sintetizar en las palabras del credo, que en definitiva sería una especie de resumen de esa constitución que rige al reino de los cielos, que es la palabra del Señor, la Biblia. Y en ese resumen encontramos todo lo que tenemos que agradecer a Dios por el perdón que recibimos en Cristo. En los tres artículos vemos la gratitud, la gracia de Dios que nos da la vida, que crea el mundo y a cada uno de nosotros. En el segundo artículo vemos a Cristo que con su muerte y resurrección nos da ese perdón, nos hace justos delante de Dios. Y en el tercer artículo también está presente el Espíritu Santo, que es el único que hace y que permite que nosotros podamos tener ese espíritu perdonador. Por eso, para afirmar nuestra fe, nuestra confianza en Dios, los invito a tener juntos y orar juntos las palabras del Credo de los Apóstoles. Oremos. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, y en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra del Espíritu Santo, nació de la Virgen María, padeció bajo el poder de Poncio Pilatos, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la diestra de Dios, Padre Todopoderoso, y desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Cristiana, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida perdurable. Amén. Vamos a cantar juntos, a modo de petición, también queremos ser Señor, la canción número 300. Queremos ser Señor.
queremos ser, Señor, servidores de verdad, testigos de tu amor, instrumentos de tu paz. Convéncenos que por tener un Padre Dios somos hermanos. Su voluntad es que haya paz, justicia y paz van de la mano. Queremos ser, Señor, servidores de verdad, testigos de tu amor, instrumentos de tu paz. Enséñanos a perdonar para poder ser perdonados. Recuérdanos porque tu amor hizo morir crucificado. Queremos ser, Señor, servidores de verdad, testigos de tu amor, instrumentos de tu paz. Ayúdanos a comprender que la misión de tus amados es compartir con los demás su fe en Jesús resucitado. Señor, instruidores de verdad, testigos de tu amor, instrumentos de tu paz. Y lo dice la canción que acabamos de cantar en uno de sus partes. Enséñanos a perdonar para ser perdonados. Y también ayúdanos a comprender que la misión de tus amados es compartir con los demás su fe en Jesús resucitado. Y esa misión que la Iglesia tiene de sembrar la semilla para que podamos pedir y decir queremos ser, Señor, la hacemos cada vez que celebramos el culto. Y allí también en el culto, en las palabras del ministro, encontramos la voz, la proclamación del perdón que Dios nos brinda. Siempre al principio del culto hacemos esa confesión. Y quiero anunciar con ustedes, darles a conocer el próximo culto que tendremos el próximo domingo 20, 16 de Pentecostés a las 9:30 horas. 9:30 horas será emitido por el canal 6, perdón, será emitido por FM Eco 100.3 y luego al mediodía aquí nuevamente en Ramírez Cablevisión. Como siempre también vuelvo a repetir, si no lo pueden ver por el canal o escuchar por la radio, pueden en la tranquilidad de sus casas ingresar a internet y en la página de YouTube Estudio RCB volver a escuchar y compartir también el culto en forma personal o también en familia. Vamos a seguir entonces con nuestra celebración, preparándonos para la oración de intercesión. Vamos a cantar juntos hace tiempo la canción 280 del cancionero Canto y Fe. Hace tiempo tu presencia se revela entre nosotros. Hay huellas en nuestra vida de aquellos que te siguieron. Son tus señales, tal como ayer, ven hoy también. Revélate y habita entre nosotros otra vez. Revélate y habita entre nosotros otra vez. Queremos que nos enseñes a aceptar tu ofrecimiento de ser luz de nuestro mundo para que alumbre tu reino de vida.
nosotros otra vez, tal como ayer. Ven hoy también, revélate y habita entre nosotros otra vez. Presos de sombra de muerte, quedamos paralizados. Odios, rencores, violencia, no tienen acorralado. Juntos, presos de sombra de muerte, quedamos paralizados. Odios, rencores, violencia, nos tienen acorralados. Tú nos liberas. Y es esa liberación que pedimos también cada vez que la Iglesia ora con la oración de intercesión, pidiendo a Dios esa liberación que solo el perdón puede dar en la comunidad para que haya paz y haya justicia, por supuesto, previo un arrepentimiento sincero. Vamos a orar juntos entonces con la oración de intercesión. Querido Padre Celestial, Dios misericordioso, confiados traemos ante tu presencia nuestras súplicas. Te rogamos por el mundo entero, sus países, pueblos y razas. Te pedimos por cada ser humano que en este tiempo está dentro de la enorme lista de quienes no tienen un lugar donde vivir, que junto a sus familias y comunidad huyen de guerras, de la miseria, las persecuciones y la inseguridad. Te pedimos que le socorras con tu amor y también bendigas y fortalezcas a personas, organizaciones y gobernantes de todas partes que se ocupan de los inmigrantes y se esfuerzan en ayudarles en lo inmediato y también en acompañarles en el difícil y largo camino de poder establecerse en el extranjero. Te rogamos por nuestro país. No permitas que la paz social sea puesta en peligro por no atender a los reclamos de la gente o la falta de diálogo para resolver los problemas más graves que afectan a la comunidad y a distintos sectores de la vida económica y social de nuestra nación. No permitas tampoco que por causa de las malas políticas, hermanos nuestros, especialmente jóvenes, se sientan empujados y en la necesidad de abandonar nuestro país en busca de estabilidad, confianza y progreso. Te rogamos que en todos los ámbitos de nuestra vida podamos tener una actitud humilde, sea que ofrezcamos un servicio, ejerzamos nuestro trabajo en la comunidad o en el desempeño de nuestras responsabilidades familiares o comunitarias. Líbranos de toda soberbia, orgullo o vanidad. Libra de estas cosas especialmente a quienes tienen roles importantes y se dedican a guiar, presidir, enseñar o gobernar a los demás. Señor,
Mucha gente se encuentra agobiada y deprimida por todo lo que está trayendo la pandemia. Conocemos muchas situaciones personales y familiares que ponemos ante ti. Pero también nos damos cuenta de que no sabemos muchas cosas de la gente y cómo están sobrellevando estas crisis. Por eso te suplicamos a ti, que todo lo conoces, que te apiades de tu pueblo, que ayudes, consueles y lleves en tus manos a cada persona que ahora mismo te necesita. Y todas nuestras súplicas las reunimos en la palabra de la oración que Cristo Jesús nos enseñó diciendo: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. El pan nuestro de cada día dánoslo hoy y perdónanos nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos dejes caer en la tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Y a modo de envío, comparto con ustedes las palabras del evangelista Juan en el capítulo 15, versículos 7 y 8, que nos dicen lo siguiente: si siguen conmigo y mis palabras siguen con ustedes, pidan lo que quieran, que se les cumplirá. En eso se manifestará la gloria de mi Padre, en que den fruto abundante y sean discípulos míos. Amén. Amén. Vamos a cantar juntos para terminar la canción Funda tu casa sobre la roca, y luego también, ya para culminar del todo, Por esta vida. Funda tu casa sobre la roca. Por esta
esta vida Dios se hizo pequeño, por esta vida Él vivió y murió, por esta vida el verdadero reino en nuestra acción verán para vivir. Y para perdonar, al igual que Dios también, tenemos que hacernos pequeño, dejar nuestra soberbia, nuestro orgullo de lado, nuestro egoísmo y perdonar para que haya paz en nuestra comunidad. Que así sea. Amén. Amén.